Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, felices madrugadas de radio. Por aquí tengo muy cerca, aunque estén... Bueno, después vamos a hablar de eso, de si tenemos un ratito, vamos a hablar de lo relativo que es todo. Los números, las matemáticas, la cercanía, la proximidad, porque en realidad están aquí al lado, están nada, 600 kilómetros, pero aquí al lado... Edgarita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. A, ¿y la parda? A 3 horas y media, que dice mi cuñado, en coche, 3 horas y media. Sí, en coche, 3 horas y media. Y parando. Sí, sí. No sé, porque, no sé cómo. Yo debo ir por Cádiz a Madrid, ya, porque ya, estamos 6 horas. Oye, pero y eso desde luego ha hecho mucho daño a la seguridad vial en este país, lo del fanfarrón, es decir, yo hago Madrid-Bilbao en 2 horas y cuarto. Porque después eso te lo dice el cuñado y dices, pues yo, a ver. Y el consumo es importante también, ¿eh? El consumo, sí. Y además, ¿cuánto consume tu coche? Además, el mío es un mechero, el mío 4 litros. Sí, sí, sí. Eso es un clásico también. No, pero es que no hace tanto, recuerdo cuando fuimos a hacer una ventana a Bilbao, cuando llegamos al aeropuerto, nos llevó un chofer, un taxista, desde el aeropuerto al centro. ¿De dónde venís? ¿De Madrid? Tal. Y no recuerdo la barbaridad en la que decía, aseguraba que se plantaba, bueno, en Madrid, en la Castellana, entrando tal, en la Castellana, en el Bernabéu, yo me lo he hecho. Es imposible, quiero decir. Los 400 kilómetros que bueno, hay si ahora... Bueno, si es de Bilbao, cuidado. No. Es que ahí va. Es que ni siendo de Bilbao se podía hacer a esa velocidad. A lo mejor dijo desde Metro Bilbao en Madrid. Ya. No, sí que es cierto que después la gente lo que cuenta es, yo me hago Madrid, no sé dónde, Madrid, Barcelona, y empiezan a contar ya cuando van por Guadalajara. O sea, no cuentan... Hay otros que contamos desde que estamos bajando las maletas en el ascensor, hasta meterlas en el coche. Y otros que dicen ya, cuando ya han salido de lo que es la urbe y el cinturón metropolitano... Ahí está, Azuqueca, dice, ahora ya cuento, y cuando están llegando más o menos por San Juan, dice, ya estoy en Barcelona. Y entonces también esa también es una... No sé si lo hacen exactamente a propósito, pero que es un cálculo... ¿Qué ganas con eso? Un cálculo de matemáticas, no sé. Mira, eso se lo tenemos que preguntar. Si esto de matemáticas, matemáticas de conductor, matemáticas de chico. A ver si de eso Eva Lorenzo, que nos ilustró sobre las matemáticas de chica en el diccionario de la generación Z, a ver si sabe algo de eso. Yo sí que había hecho cuentas a ojo de buen cubero. ¿Os acordáis que ayer dije, llevamos mareando la perdiz aquí con la historia esta que yo creía que desde antes de ayer ya estaba vista para sentencia, la de encerrados con el asesino, y llevamos con la historia estas cuestas. ¡Se está haciendo bola! Imagínate, para que lo digas tú, Parda, que siempre dice, ya está el Robert que se pone nervioso. Ya no, se está haciendo bola, lo reconozco. ¿A que sí? Bueno, pues, ya me he cansado. Por cierto, que me ha avisado Mara Torres, dice, estaría bien que la solucionarais hoy, sobre todo porque mañana tenemos final mensual. Claro, entonces imagínate con el lío, con la bola esta enorme. Te ha hecho un disclaimer, ¿no? Exactamente, con el polvorón este, aquellos como los que se comía de 3 kilos, el maestro Ripoll, que se está convirtiendo la historia esta. Imagínate que lo tenemos que guardar para volver a sacarlo el próximo lunes, el domingo por la noche. Entonces, ¡qué pereza! Espero que no. A ver, tengo motivos para la esperanza. Primero porque ya ha llegado un punto, y después de salir ayer, yo creo que es la pista básica, que la historia esta está basada en un hecho real, basada. El punto de inspiración de los guionistas es un hecho real. Yo creo que no podemos tardar mucho. Esto no se puede demorar muchísimo más. Otro motivo para el optimismo, para la esperanza. Y es que he visto, hay muchas vías abiertas, YouTube, Facebook. Hoy, por cierto, me han dicho que en Facebook no, así que aquellos que nos veis, os enviamos para Twitter o para YouTube. ¿En YouTube salimos o no? Sí, en YouTube también, y en Twitter que, sí. Por cierto, ya he pedido que me pongan un poco más lejos porque se me ve una caraza. Ya. O sea, tú me ves las stories esas de Instagram, los reels. Pero ¿qué quieres que se te ponga? Y luego me he mirado al espejo y digo, si es que tengo una buena almendra. Pero si te están enfocando ya desde San Just Desver, tío, ya, ¿qué quieres? Más lejos. Joder,
digo, gasto bueno. Bueno, bueno. Oye, es que ya me has despistado. Bueno, que como hay muchas vías de comunicación en Twitter, correo electrónico, el WhatsApp del programa, postal, correo de, sí, de Miguel Ostrovoz, hay muchas. A través de una de ellas ha llegado lo que podríamos dar como buena, como la clave que solucionaría el caso. Eso quiere decir que si pasan 24 horas, 4 y media, primero, esa persona ya tiene un número, se resuelva antes o no, pero si pasan 24 horas desde que lo escribió y serían a las 4 y 31 minutos, resolvemos, ¿vale? Porque es una de las normas del programa. Vale. Yo decía, hablando de las matemáticas, que hice un cálculo así muy a ojo de buen cubero, digo, es que esta semana me parece que estamos tan enredados con el caso del encerrados con el asesino que tenemos pocos números dados. Y además, entre que tenemos un día menos para repartir números, porque hoy es el momento del sorteo, yo creo que que si llevamos pocos. Con esa persona a la que le damos ya, sin desvelar quién es la persona, un número, tenemos 10 candidatos. Y de esos 10, 5 es porque han enviado una historia. No, 6 es porque han enviado una historia. Verónica, Alberto, Josep Linares, Blanca de Vitoria, Víctor Valencia, Chema, todos ellos han conseguido un número porque han enviado una historia, una propuesta de historia a detectives@cadenaser.com. Después Javier de Alicante, María de Gijón y Adrián de Zaragoza y la persona misteriosa que ahora mismo no puedo desvelar, porque si no, a no ser quien me lo haya enviado a mí a través del correo electrónico, vais a ir a las redes y decís, ahí está, esta es la solución. Bueno, con esa persona ahora mismo 10 numeritos que repartiremos, 11 enseguida con el primer oyente. Vamos a ver, vamos a recordar la historia. Encerrados con el asesino, llevaban cerca de 4 horas encerrados allí y lo peor era que el inspector, después de haber interrogado a varios sospechosos, dudaba ya de que el asesino estuviera entre ellos. Otra circunstancia muy peculiar y que se le hacía cuesta arriba al inspector. Demasiados candidatos, demasiados sospechosos, demasiados potenciales candidatos a pasar por la silla del interrogatorio. Bueno, al final, viendo que iba para largo, accede a dejarlos ir al lavabo, pero lo tiene que hacer por turnos. Y eso, por suerte, le sirve, si no para identificar directamente al culpable, sí para descartar a la mayoría de ese gran, enorme número de candidatos. ¿Ayer qué pasó? Vamos a recuperarlo. En el capítulo anterior, la prenda de ropa, la sudadera o la cazadora, chaqueta o lo que sea, ¿llevaba capucha? Una cazadora, una sudadera es muy, muy, muy característica. Ahora, si la capucha la tiene que hacer especialmente característica, pues podría ser, pero bueno. Hago una. ¿Tiene algo corporativo? Sí, igual que lo de la capucha. Si ese logo corporativo sirve para identificar esa prenda, sí. El baño al que van puede ser al que tiene acceso exclusivo el palco o una zona VIP. No. ¿Y podría ser el del sector de una zona ultra? Carece de importancia. Vale, entonces, ¿el baño donde encuentran la prenda es uno que solo es para minusválidos? No. ¿Está basado en un hecho real? Basado en no quiere decir que haya ocurrido, sino que el hecho real puede haber sido el punto de partida, el punto de inicio, lo que ha inspirado a los guionistas. No que haya ocurrido exactamente. Debe ser alguien del personal de seguridad. Ay. Que llevan chalecos que le identifican. Ay. No va por ahí. No va por ahí. ¿Importa la talla de la ropa que se ha dejado olvidada? No. ¿El asesino piensa que ha sido grabado, deja o lleva la cazadora manchada, la deja en el baño para no ser identificado y conforme van entrando todos y van llevando cazadora, los van descartando? Ya, no. Yo creo que la prenda pertenecía a la persona que fue asesinada. ¿La prenda pertenecía a la persona que fue asesinada? No, tampoco. Creo que es una mujer. ¿Que es una mujer? Sí. Que por lo que lo distingue es porque es una mujer. Una prenda de mujer, descartamos a todos los hombres. Ya, y dijimos ayer que no era por cuestión de sexo. ¿La cazadora o la sudadera esta pertenece a algún equipo de televisión o técnico o no, algo que estuviera fuera? Tampoco. ¿Si es un sanitario? No, tampoco es porque sea sanitario. ¿Es personal de la limpieza? Tampoco. Venga, hagamos apuestas. Ya no os digo en qué punto estamos, 67, 84, 92. Primero, segundo, tercero oyente, ¿quién lo acierta?
¿O le dais más? ¿Le dais más? Yo creo que hasta que no se dé la solución del oyente de... ¿Tú crees? De internet, ¿tanto? Sí, sí. ¿Tanto? Sí, yo creo que no. Yo confío hoy. ¿Tú confías en qué? ¿Primero, segundo, tercer, quinto oyente? Como mucho el segundo. Segundo. Como mucho. Vale. Bueno, el primero es Jesús de Madrid. Hola, Jesús. Hola, buenas. ¿Qué tal? 900, 100, 800. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, aquí, tranquilito. Vale. Te lo tengo que preguntar. Bueno, te voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿tú crees que tienes la solución, Jesús? No me digas todavía cuál. ¿Tú crees que tienes la solución o vienes a tantear? Tengo la mía. No sé. No sabes. Ah, sí, quizás no. Ya, no, o sea, no estás muy seguro. ¿Quieres jugar tú solo o quieres que abramos esto a tres detectives? ¿Hacemos trío o tú solo? Tres. Vale. Bueno, entonces, la segunda, que es quien había dicho Edgarita... Porque ha dicho, será la segunda. Tú apuestas por María Jesús de Alcoy. María Jesús, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te voy confío a preguntar. Confío en ti. Bueno, ha apostado. A ciegas ha apostado Edgarita. ¿Tú crees que tienes la solución, María Jesús? ¿O vienes también a preguntar, a tantear, a ver por dónde sale esto? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Vale. Y el tercero en concordia es Edu de Madrid. Hola, Edu. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, no me he escuchado ahí en los candidatos, del numerito. No te has escuchado en los candidatos, pues ha sido un error nuestro. Edu, tú has enviado de esta semana, no es de la anterior, has enviado de esta semana. Y la primera llamada de la madrugada. Ah, vale. Pues nada, entonces un error nuestro, sin lugar a dudas. Que tampoco es la lista definitiva, ¿eh? Tampoco es la lista definitiva, pues es la que yo he dicho, ya digo, así a... Abuela Pluma, a ojo de buen cubero, es la que tenía por aquí consignada. Pero vamos, eso lo confirmamos ahora enseguida. Primera llamada de Edu. Y dices que nos has enviado también historia esta semana. Esta semana seguro. No, bueno, la historia te habrá llegado a las 3:30 de la noche, hoy. Amigo, que nos querías hacer caso. Por eso no estaba consignada aquí. Por eso no estaba todavía en la lista definitiva. Me refería a la llamada del martes. Llamada del martes. De hoy, pues, lo podía dar por hecho. Vale. Pero perfecto. ¿Eso ya es en tiempo o es como no el pasa fax nada. Aquel no. del Real Madrid de De Gea? No pasa nada, porque si no hubiera entrado en tiempo, porque no hubiéramos revisado antes de hacer el sorteo el correo electrónico, entraría entonces para la próxima semana. Quiero decir que aquí historia que se envía no se pierde ninguna, ¿eh? Todas las historias que entran, se juegue, no se juegue, lleguen cuando lleguen, etcétera, entran. Si no entran en esta semana, pues entran, si hubiéramos cerrado el sorteo, entran en la siguiente. Bueno, Edu, pues entonces tienes dos números como mínimo, el de la llamada y el de ahora, del trío, igual que Jesús. Jesús, venga, primera pregunta, ¿tú qué crees? Vale, la prenda es del asesino. La prenda es del asesino, sí, correcto. María Jesús, te toca. ¿Directamente? Si tú crees que... No, si tú crees que puedes solucionarlo. Si haces una pregunta, pierdes turno. Y a lo mejor alguien pues que no lo tuviera tan claro... Vale, y a lo mejor ya no soy el número dos que gano. A ver. Yo creo que es un ultra. ¿Qué es un ultra? Sí. Y entonces la prenda, la chaqueta, es como muy característica. No, María Jesús. Una bomber de aquellas que se llevaba. Ya, no va por ahí. Bueno, a ver, Edgarita continúa confiando en ti, porque como tenemos tres rondas, después sí, en la segunda, en la tercera... Yo soy del María Jesús Team. Vale. Edu, ¿tú lo tienes claro? No sé si lo tengo claro, pero bueno, ayer Edgar comentó algo... Y no sé si pueden ir por ahí. Eso no es buena. A ver, vamos. La prenda de ropa acota a un gremio en concreto, o sea, no, un grupo no, de gente no, que puede no, llevar no, todo el mundo. No. No acota a un gremio concreto. Ni a un grupo de personas que no sea, o sea, aunque no sea de un trabajo o una profesión, sino... Venga, segunda oportunidad, Jesús. ¿Alguna alternativa, pregunta? Vale, puede ser que todos vayan al baño menos esa persona. No. Porque recordemos que esa persona ha dejado un... objeto que sabemos que es una prenda... Pero me refiero cuando le da permiso.
Ya, claro, pero es que cuando le da permiso es cuando entonces después se dan cuenta de quien ha pasado por el baño es, tiene que ser, por algo que todavía no hemos descubierto, pero tiene que ser el asesino. Y lo habrá dejado ahí a propósito. No fue un descuido, sino que lo dejó a propósito. María Jesús. Yo tenía mucha fe en mí, pero yo ya no la tengo, ay, madre mía. Ay, ay, ay. Es que ya me he perdido ya. A ver. Puedes pasar palabra, ¿eh? Puedes pasar el turno al sí, siguiente detective. Pasas de porque momento el turno. La última locura ya sería que fuera un jugador. Ya no es un jugador. Edu, a ver, ahora, ¿tienes alternativa? No lo sé, voy a preguntar, ¿un preso? ¿Un preso? No. No, ¿tenéis alguna rápida vosotros por ahí para ir dándole un poco de oxígeno también a los oyentes que están ahora concursando por si... Claro, yo sé que es dificilísimo venir aquí con una idea preconcebida, como por ejemplo tenía María Jesús, o Edu de Madrid, centrándolo en un gremio, le decimos que no, le desmoronamos todo el plan y ahora recomponerlo y después de ya la de minutos que llevamos sobre esta historia, ¿tenéis alguna duda vosotros? Sí. Espera un momento, que es que nos van a ayudar la Parda o Edgarita. Bueno, si tienen alguna. Mucha ayuda no va a ser, ¿eh? ¿No? Yo es que sigo manteniendo que hasta las 4:31 no se resuelve, pero bueno. ¿Y tú, Edgarita? Tampoco. Estoy nulísimo. Venga, pues tercera ronda, Jesús. Puede ser que... A ver, es una cazadora, ¿no? Sí, habíamos dicho que nos serviría cazadora o sudadera, algo muy identificativo. Sí. Puedes pasar palabra, Jesús, tampoco te... ¿Hago yo una mientras? Sí, claro. Vale. ¿Esa prenda lleva algo en los bolsillos? Carece de importancia. Jesús. ¿Sí o pasas palabra? Paso. Venga, María Jesús, ¿tú tienes...? ¿Puede ser un vendedor de la ONCE? No. Escucha, María Jesús, que he confiado en ti a muerte. Ya. Pues nos morimos los dos. Pero es que ya habíamos dicho antes, ha sido una casualidad, pero habíamos dicho que Edgarita había confiado en María Jesús a ciegas. A lo mejor eso lo ha inspirado a ciegas, totalmente. Ah, no. Por eso. No. Bueno, venga, última oportunidad. Edu, ¿se te ocurre algo? ¿Esa prenda solamente la lleva una persona en todo el estadio? Esto me obliga a... No tiene por qué llevarla una persona solo en todo el estadio. No tiene por qué llevarla una persona sola en todo el estadio. Pero, a ver, ¿por qué creéis que el asesino deja ahí la prenda? Porque cree que lo van a identificar. ¿Por qué cree que lo van a identificar por la prenda? ¿Por qué al dejar la prenda ahí? Son preguntas que yo creo que ya están sobrevolando ahí el ambiente, pero que no hemos respondido. Y como además todo esto está inspirado en un hecho real, ¿por qué al encontrar ahí la prenda ya sabe la policía quiénes no pueden ser? Esto lo podría responder, Edu. ¿Por qué al encontrar la prenda esa en el lavabo sabe la policía quién no puede ser? Que era además el principio de la historia. El principio de la historia es no vamos a identificar enseguida al asesino, sino que con esa prenda vamos a descartar a un montón de gente. ¿Por qué? Se me hace muy cuesta arriba. Ya. Vale. Pues nada. Está difícil, ¿eh? Pues nada. Hago una yo rápido. Venga, ¿qué? Hazla. Es porque... ¿Por la temperatura no es tiempo de llevar esa prenda? No. A ver, abrimos a Jesús, a María Jesús, a Edu, una última oportunidad, si es que se os ha ocurrido algo, os ha llegado la... Sí, ¿tienes, María Jesús? Pensando, dime. Sí, estaba pensando justo lo que ha dicho él, que fuera verano, que van todos con mangas cortas o con tirantes. Ya. Y esta persona va con una chaqueta gorda. No. A ver, Jesús. Puede ser que sea el aviso. ¿Que sea? El árbitro. No. Ten en cuenta que, por ejemplo, en la pregunta de Edu, que ha dicho, ¿esa prenda puede llegar a identificar a algún gremio? Hemos dicho que no, directamente. Por eso, para que no os liéis con el árbitro, tampoco a ninguna afición, a una, a otra. Tampoco identificaba, habíamos dicho, creo que eso ya lo han preguntado ya en un par de ocasiones, si es un chaleco del cuerpo de seguridad. No tiene nada que ver con un profesional de los que pueda estar trabajando, participando de ese acontecimiento deportivo que se iba a desarrollar ahí.
o que se tenía que haber estado celebrando. Venga, última oportunidad. Jesús, María Jesús, Edu, ¿algo más? ¿Alguna duda de última hora? ¿Cerramos? Puede ser un uniforme para conducir un cierto tipo de vehículo. Si fuera un uniforme, tipo, entonces una, no había... chaqueta, no, a no ver. Pero bueno, me refiero a una chaqueta para montar en moto. Ya. De esas que vienen reforzadas. Ya, no. No. Pues nada, yo ya me rindo. Bueno. Pues Edu, María Jesús, Jesús, muy bien jugado. Tenéis un número cada uno. Y a ver si tenemos suerte. Y alguno de vosotros os saludamos mañana en la final de este mes. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, quedan ahora mismo 6 minutos para solucionarlo. Si es que no llega el siguiente oyente, algún detective, si no lo hacéis en directo a través del 900-100-800, porque a las 4:31, ayer, a través de alguna de las vías de comunicación, y no puedo desvelar cuál, porque si no sería injusto con ese oyente, y es posible a lo mejor que incluso aunque la desvelara, no pudierais ir porque a lo mejor ha llegado a través del correo electrónico. Pero, para mantener el suspense, a las 4:31, un oyente lo escribió ayer. 900-100-800, Adela desde León. Hola, Adela. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, se ha despertado también ya Félix Martín. Lo hemos despertado ya, fiscal. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo estáis? Muy bien, hola, muy bien. No te queremos implicar más de lo que hayas podido captar y tal, porque la historia está enrevesada. Llevamos ya 4 noches que nos lleva por el camino de la amargura la historia y estamos deseando ya solucionarla. Sabemos que, como mucho a las 4:31, la podemos desvelar, porque la norma del programa dice que siempre hay prioridad con aquellos que marcan el 900, 100, 800, pero si han pasado 24 horas desde que ha llegado la historia escrita por parte de un oyente, alguna de las redes sociales, alguna de las vías de comunicación, tal, con el programa, entonces ya se dará como válida. Se puede, sobre todo si estamos en un punto como este, en el que parece que hemos llegado a un callejón sin salida y no sabemos por qué un asesino en un estadio de fútbol, al dejar una sudadera en el lavabo, eso le da a la policía la pista para descartar a muchísima gente. No a lo mejor para saber quién es el asesino, pero para descartar a muchísima gente. Si se te ocurriera alguna cosa sobre la marcha, ya sabes, Félix, perfecto, tienes la línea abierta. Ahora mientras, a ver si puedo saludar a Adela de León, que ya había saludado, a Petra de Madrid. Petra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Roberto. Buenas noches. Sí, sí, perfectamente. Y a Elisa de Barcelona. Yo creo que sí, ya de este trío de Adela, Petra y Elisa, confiemos, ¿no, Edgar? Parda, Félix, claro, sí. De aquí tiene que salir la solución, ¿no creéis? Bueno, yo me mantengo, ¿eh? Yo es que... A ver, ¿quién iba segundo? Petra. Primero, vale, pues, Adela, por este orden han llegado Adela, Petra y Elisa. Vale, pues voy con Petra. Vas con Petra. Elisa de Barcelona, estás ahí, ¿verdad? Que no sé si... Sí, perfecto. Buenas madrugadas. Buenas, buenas, buenas. A ver, Adela, tú eres la primera. ¿Tú crees que lo tienes o no? Pues no sé. A ver, inténtalo. No sé, seguro que no, pero bueno, vamos a probar. Tira. A ver, la prenda han dicho que es del asesino, ¿no? Sí. Entonces, ¿no han podido encontrar en esa prenda alguna huella, pues de sangre, o pelos, o... ¿Y le han hecho el ADN y por eso han sacado al asesino? No, todo esto es muy inmediato, quiero decir que llevan 4 horas retenidos porque la policía cree que el asesino, que no había asesinado dentro del estadio, pero está en el estadio, entonces ya como pasan 4 horas tienen que organizar el operativo para que la gente que necesita ir al lavabo vaya al lavabo, pero todo eso de forma muy calculada, ordenada y tal. El asesino deja a propósito esa prenda. ¿Por qué la deja? ¿Por qué cree que lo identifica? ¿Por qué al encontrar la prenda esta, la policía ya sabe al menos quién no puede ser el asesino? En esas estamos. Petra de Madrid, ¿tú crees que lo tienes? Hola, yo creo que, no sé, puede ser que la deje allí y sea él
O sea, que todos lleven cazadora y el que salga sin ella. No. No es eso. Bueno, pero no te vayas. Por si acaso, ahora como tenemos tres oportunidades, puedes pasar de las dos que te quedan, pero por si acaso te llegara la inspiración. Elisa de Barcelona, ¿tú crees que lo tienes? A ver, no, yo estoy pensando, porque han dicho de todo, menos lo que yo creo que pueda ser. ¿Y qué es? Una peluca. No. Tampoco. Es una prenda y habíamos dicho que nos serviría. Una prenda de vestir. Es una prenda y habíamos dicho que nos serviría cazadora o sudadera. Ya, bueno, yo lo que pensaba era la peluca, porque digo, es que ya han dicho de todo, cazadora, de todo. Está pues bien, no sé está qué bien. Puede ser, claro. Bueno, ahora venga, ya no, vamos ya a darnos. No te vayas, Elisa, por si se te ocurre también. A vosotros, Félix. Tengo una rápida. Sí, parda. ¿Importa el material del que está hecho la prenda? No. No. Vale. No. Edgarita, Félix, ¿algo tenéis por ahí? El color es muy importante, desde luego, porque el color es lo que le va a identificar. Pero, ¿por qué al estar la prenda es ahí, ya sabe la policía que si alguien se ha desprendido de la prenda es porque tiene que ser el asesino? Y al desprenderse de la prenda, ¿por qué? Al principio hay muchos candidatos, es un estadio de fútbol. ¿Por qué el asesino se desprende de la prenda? ¿Por qué la policía sabe entonces quiénes no pueden ser el asesino? Venga, siguiente ronda. Adela, de León, ¿se te ha ocurrido algo? ¿Puede ser una chaqueta de policía? No. Petra, de Madrid, ¿tienes alguna alternativa? No, yo la única era eso, que saliera sin chaqueta. Claro. Elisa, de Barcelona, no, ¿tienes alternativa tú ahora sobre la marcha? Estoy pensando en otra cosa, que se haya quitado una muñequera para lavarse las manos... Y se le haya quedado No. Primero, ¿tampoco? Que no se le deja, no se la deja olvidada, sino que la deja a propósito ahí, para que no la identifiquen. Y segundo, que hemos dicho que tiene que, no serviría, que en realidad, como esto está basado en un hecho real, sería una sudadera. Una sudadera o una cazadora. Pero bueno, a ver, oye, vamos a abrir el trío. Como son 4:31 minutos, vamos a darle oportunidad al último detective que ha llamado desde Rubí. Este compatriota de Edgarita. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Trabajo en Rubí, pero soy de Sarayola. Vale, cuidado. Ahí marcando el terreno. Es decir, que si Santiago, si Santiago lo acierta, tened en cuenta que es de Sardañola, ¿eh? Sí, pero Rubí le da de comer. Bueno, ya, pero Rubí está por ahí circunstancialmente. Si lo acierta... Me doy de comer yo, que trabajo yo. Si lo acierta, es de Sardañola. Bueno, Santiago, la gente de Sardañola últimamente... ¿La mascota? ¿Qué mascota, Nick? No. La mascota es de... la mascota del estadio. Joder, Santiago, que había yo sacado de Sardañola. Que había sacado pecho yo por los de Sardañola. Estoy aquí diciendo, Víctor Francos nos ha arreglado el lío que había en la federación, al menos el lío gordo con la selección femenina. Oye, chaqueta llevaba la mascota. Sí, está mucho por Rubí últimamente, ¿eh? Alguien está haciendo un ruidillo por ahí, por el teléfono. Es la mascota. Ay, Dios. Bueno, Adela, Petra, Elisa, Santiago. Se ha reído Elisa. Porque Elisa no para de reírse con vosotros todas las noches que os oigo. Oye, pues mira, cuantos más seamos, más reiremos. No hemos solucionado de momento esto, pero en dos minutos comparto ya con vosotros la solución. Adela, Petra, Elisa, Santiago, muchísimas gracias. Vale, buenas noches. Un abrazo. Hasta luego. Hasta ahora. Ya llevamos toda una semana, ya por dos minutos tampoco. ¿Aguantáis, Félix? ¿Tú aguantas? Totalmente. ¿Tú que has sido fiscal en Sardañola? No te esperabas esto de Santiago. Pensabas que Santiago iba aquí a rematar de cabeza y iba a meter un gol por la escuadra, ¿no? Aquí que estábamos un trío de Sardañola, tú, Santiago y yo, digo, aquí está el destino. Madre mía. El 9 de Serraparera. Ha sido buena, ¿eh? Que dejara ahí la cabeza del periquito del. Esto de la mascota lo había apuntado mucha gente a través de las redes sociales. El juego de los detectives. 4:35. Está la gente, sobre todo la que está muy, muy, muy activa esta noche. Imagino que porque además se han, por la caída, al menos del servicio este de vídeo para el programa que ha tenido Facebook, hemos remitido a aquellos que nos siguen también con imagen a YouTube. Y ahí hay como cierta vidilla, está ambientada hoy la noche de los detectives y está la gente, me dicen que están con la cuenta atrás de venga, tres minutos, dos minutos, un minuto. Y si no doy la solución, porque me estoy fijando en las normas del programa y dicen que
ese oyente... Artículo 45, ¿no? Artículo 45, barra 2. Ese oyente se lleva un número como oyente que lo ha acertado, pero nada nos obliga en realidad a descubrir la historia. Pero yo creo que sí, ¿no? Que es de justicia después no, de... No, a ver, sí. Primero, porque nos dejaría así, como cuando pasas el curso limpio, ¿eh? Mañana tenemos final mensual con nueva historia y el lunes ya también empezamos de nuevas, ¿eh? Y vamos a la final sin tener el engrudo este con el que hemos convivido toda la semana. Estoy de acuerdo. Resolvemos, vamos, ¿no? Vamos a quitarnos este pufo, sí. Ya. Bueno, quiero... y si no, que decida el fiscal en plan juez. A ver, fiscal, también. ¿Qué hacemos? ¿Resolvemos? El fracaso de Sardañola hace que tengamos que resolver. Vale. Yo quiero pasar limpio por una vez en mi vida de curso. Perfecto. Detective Silencio. Ayer a las 4:31, a través de YouTube, escribió: el caso al que se alude fue un ataque en el que un hombre mató a dos personas, coincidió en el exterior del estadio. Hace una semana, poco más de una semana, coincidió con un partido Bélgica-Suecia y 35.000 personas quedaron retenidas en el estadio Rey Balduino. Esa persona se había grabado a sí mismo y lo había repartido en redes sociales el vídeo en el que reivindicaba la matanza y llevaba una sudadera naranja muy particular y muy chillona, que no puede llevar toda la gente del estadio. Al principio fueron retenidas las personas ya no solo para resguardarles de la posible acción del asesino, sino porque se tuvo la conjetura, parece que había cierta solidez en las pistas que indicaban que el asesino pudo haberse metido en el estadio. Por lo tanto, en esa situación, si llevan 4 horas intentando... la policía retener y hablar con todos los que en el estadio, que no pueden ser muchos, lleven una cazadora o sudadera similar a aquella naranja de color chillón. Ha entrevistado e interrogado la policía a esos cuantos. Pasan las horas, la gente ya se estaba poniendo nerviosa, ya no solo porque estaba oyendo las noticias desde el exterior y algunas que indicaban que a lo mejor el asesino estaba allí dentro con ellos, sino porque pasaban las horas y tenían la necesidad de ir al lavabo. A partir de ese momento, los guionistas han pensado, si iban al lavabo tenían que ir de forma ordenada. Si el asesino quería desprenderse de eso que lo identificaba, se podía haber puesto otra cosa encima y llegar al lavabo y desprenderse. Si se desprende de la camiseta, de la sudadera, de la chaqueta, en ese lavabo, el lavabo de la segunda planta del sector B, puerta 31... al lavabo al que solo había podido ir un sector, la policía en ese momento ya puede decir todo el resto del estadio, es decir, 32.527 personas se pueden ir a su casa, porque el asesino no se ha podido mover del sector donde estaba la sudadera. Ay. ¿Alguna duda? ¿Arroja todavía alguna duda de esta historia? Era tan reciente que yo creía que nos la iban a pillar a la primera. Yo tiraba más para atrás, claro. No, estaba buscando cosas muy antiguas. Era tan reciente que cuando dijo, hace ya un par de noches, Mara Torres me preguntó aquí en el relevo, ¿esto puede que esté ocurriendo, haya ocurrido en un estadio de fútbol? Yo pensé que la primera llamada de esa noche ya lo iba a resolver. Porque me parecía muy extraño que dice, después ya cuando Edgarita puso la puntilla con la pregunta de... ¿está basado en un hecho real? Digo, ya de aquí no pasaremos, ya no pasará ni un minuto, ni dos. Bueno, después, a partir de ahí, hoy ya he visto que hay mucha gente a través de las redes sociales que sí, pero hoy cuando hemos empezado el programa y cuando ya llevamos unos cuantos detectives, Detective Silencioso, con ese seudónimo, es quien forma parte también de la lista ahora calculando, revisando, tras la petición formal de VAR que ha hecho Edu, que es correcto. Ya le metemos también su correo electrónico que nos ha enviado. Todos los que habéis jugado como trío, son 13 candidatos, una voz inocente, que yo creo que tiene que ser la de Félix Martín, fiscal. ¿Serías tan amable de decirme un número del 1 al 13 y que no sea la cuñada de un amigo tuyo de la fiscalía, por favor? Que eso nos ocurrió una vez. ¿Eh? Oye, pero es una casualidad que se da. Imagínate. A ver, un número del 1 al 13, Félix. El 5. El número 5. Javier de Alicante fue la primera llamada de encerrados con el asesino de esta historia. Javier de Alicante, si no tiene mejor cosa que hacer, si quiere, nosotros estaríamos encantados de que fuera uno de los 4 finalistas que compartiera con nosotros la final de mañana. Vamos a abrir lo del juzgado de guardia, que tenemos aquí también plancha, que tenemos que hablar de las autopsias. ¿Preparado, fiscal? Preparado. Venga. Bueno,
Pero a ver, fiscal, yo no sé, Félix Martín, igual me estoy anticipando, pero ¿te puedo saludar ya con el nuevo cargo o no? Venga, pues sí. Portavoz de la UBF, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, desde por aclamación, portavoz y vicepresidente, elegido por aclamación. Lo que pasa es que Félix Martín es tan modesto que dice, yo me quedo de portavoz y que aquí alguien con más horas de vuelo todavía ocupe la presidencia. Enhorabuena, te lo esperabas esto, Félix, porque tú eras un poco reticente a presentarte. Es más, casi te han presentado a empujones, ¿no? Pues una amiga muy querida, mira, somos siete los miembros de la ejecutiva de la Unión Progresista de Fiscales, a los que saludo a todos mis nuevos compis, de los cuales cinco somos novatos, dos son compañeros que han tenido la amabilidad de continuar y por tanto ayudarnos, y pues lo hacemos con mucha, mucha, mucha ilusión. Esperamos, no defraudar las expectativas, y tengo que decirte, Roberto, que mucha culpa tienes tú. ¿Qué dices? Pero por favor, no. Sí. Hombre, yo sé, pero no, habrá tenido parte de culpa, desde luego la capacidad que tienes tú de didáctica, de explicación, la capacidad de oratoria, que se demostró, por ejemplo, en lo que ha tenido más repercusión mediática, que ha sido el caso de la Guardia Urbana. Y esto de aquí, hombre, yo te agradezco muchísimo que parte de culpa se la eches a la cantidad de oyentes, que son los que siguen fieles esta sección cada semana del juzgado de guardia, y sobre todo, a ver, que tus compañeros son muy largos y habrán dicho, si alguien nos tiene que representar y si alguien es capaz de decir aquello que nosotros sentimos, que pedimos, que solicitamos, que reivindicamos, eso tiene que ser alguien que pueda expresarse como Félix Martín. A ver, un fiscal que es capaz de decir jolines y compis, yo lo voto de presidente de la UPF, ¿sí o no? Pues claro. Mira, sabes una cosa, y los oyentes me lo van a permitir, que me has ayudado a empoderarme y a perder vergüenza. Los oyentes tienen que saber que cuando te pusiste en contacto conmigo para participar en esto, que es una de las cosas más bonitas, y encima que tengo a nuevos amigos como Edgar, como La Parda, como Martita, como todos, ¿sabes? Pues he perdido mucha vergüenza, he perdido o tengo una capacidad de decir, ojo, pues sí que puedo hacer cosas útiles para acercar la realidad de los fiscales a los ciudadanos, para que nos vean como valedores. Y en cierta medida, el paso que ahora doy con el resto de los compañeros en la Unión Progresista de Fiscales es ese, es intentar acercar la realidad del trabajo de los fiscales a los ciudadanos, también con los compañeros, con las y los fiscales que trabajamos cada día. Y sobre todo, amigo mío, amigos míos, sobre todo que los ciudadanos nos vean como valedores. ¿Qué es lo que somos los fiscales? Valedores de los vulnerables, valedores de la justicia. Por lo tanto, en definitiva, es casi lo mismo que hago con vosotros, ahora intentar aplicarlo con mis compañeros y con los ciudadanos. Bueno, yo primero te quiero felicitar en nombre de todos los oyentes en los que ahora mismo me arrogo el hablar, porque sé que es así, desde luego, de todos mis compañeros, por esta nueva, este nuevo cargo y esta nueva responsabilidad que tienes, pero te diré, Félix, que en realidad, hombre, yo te lo agradezco, estas palabras, desde luego, que además es que nos emocionan, y te lo digo así, estamos todos emocionados aquí mientras estabas diciendo, pero lo que quiero que te quede claro es que es justo al revés. Quiero decir que nosotros podemos hablarte a ti con esta franqueza, con esta naturalidad, porque tú has hecho que se derribe el gran muro que había de ver a un señor fiscal, eso, no como Félix Martín, el amigo Félix Martín, que es capaz de contarnos las cosas para que lo entendamos absolutamente claro y meridiano desde el primer minuto, y no al señor fiscal al que hay que hablarle con mucho tiento porque no sabes si se va a molestar o te va a entender desde su atalaya como un ignorante que poco a poco te perdona la vida porque te estás metiendo en los asuntos de lo que tú eres un lego absoluto, ¿no? Entonces yo te agradezco a ti, porque eres tú el culpable de que estas cosas se puedan explicar así de forma tan directa y tan llana en la radio, por cómo tú eres y por cómo tú las explicas. Pues, dicho esto, agradecido quedo muchísimo. Dicho esto, Félix, yo también quiero agradecer. Hombre, parda, por favor. Y yo. Eso es. Y está. Ha dicho que es mi amigo, lo voy a poner en el currículum. Oye, te lo digo sinceramente, y eso
mismo me dicen todos los compañeros, compañeras ahora del programa, que mientras estaban escuchándote, además de celebrar la nueva responsabilidad esta como portavoz de la UPF, estaban diciendo, bueno, es que es un encanto, Félix, y da gusto así. Has derribado un mito, pero para bien, Félix, quiero decir, que has derribado la distancia esa de hielo, de mármol que había entre la sociedad y lo que entendíamos que era un fiscal y casi la necesidad de acercarse a esa figura, poco menos que haciendo una reverencia antes de hablar. Yo creo que esto ha quedado muy gráfico. Pues muchísimas gracias. Bueno, oye, hoy vamos a seguir hablando de la autopsia, si te parece, el ratito que tengamos. Perfecto. Porque dedicamos el capítulo anterior a hablar, bueno, a escucharte. ¿Cómo nos contabas la historia de la autopsia? Pusimos como ejemplo que una de las primeras famosas autopsias fue la que se hizo después del magnicidio de Julio César. Repasamos también la existencia de lo que fue durante un tiempo una prohibición religiosa sobre las autopsias, porque ahí había que mantener el cuerpo, porque después iba a ser eterno, que iba al cielo y tal, había que mantenerlo como tal, que después pasó a administrarse, pero para la muerte de personas ricas, poderosas, que pudieran permitírselo, que lo pudieran pagar, hasta generalizarse poco a poco como mecanismo de investigación de una muerte violenta, que es la que ahora mismo prácticamente conocemos. Bueno, hoy profundizaremos. Tengo por aquí muchas preguntas pendientes, incluso mira, Mara Torres también me ha dejado aquí algún recadito, me ha dejado también deberes, pero oye, vamos a empezar como se merece, ¿no? Vamos a empezar con un fragmento de lo que viene siendo tradición, de una serie, de una película. Esta es la autopsia de Jane Doe. Debo decir que esto no me lo esperaba. ¿Puedo ver una? ¿Qué? No, no. ¿Por qué lleva eso? Es una vieja costumbre. Sheriff, ¿qué ha pasado? Sin identificación ni huellas dactilares en el sistema. Nadie tiene ni idea de quién es. Es decir, la historia de cómo llega el cadáver de una auténtica desconocida. Jane Doe, creo recordar que igual que John Doe para ellos, al menos en la cultura anglosajona y sobre todo en Estados Unidos, es como se bautiza a las personas que no tienen nombre y apellido porque son desconocidos, ¿no? Absolutamente. Alguien que a lo mejor ha desaparecido, se encuentra su cadáver y no se tiene más información, ni huella, ni registro sobre esas personas. ¿Has visto esta película, Félix? Te voy a ser sincero, no. Es de miedo y me da un miedo. Es de miedo. O sea, yo no sé vosotros, pero soy incapaz de ver una película de miedo. A mí no me atraen. A mí me da miedo un perro grande, imagínate una película de esta. ¿No? Claro, claro. O sea, pero te mola, pero has visto la película esta, es de el dueño de una funeraria. Veo aquí la sinopsis de una pequeña localidad y su hijo, trabajan juntos, es como el negocio familiar, el tanatorio, la funeraria, y reciben el día del cadáver de una víctima de un misterioso crimen. Es una joven, una bella joven, que es que además no tiene ninguna causa aparente de muerte, así que ambos intentan desvelar los motivos del fallecimiento de la joven y descubrir quién es. ¿Tú lo has visto, Parda? No, pues no, suena. ¿Cómo se llama? La autopsia de Jane Doe. Ah, ¿sabes? Pues Doe. Me la apunto. Vale, sí, yo también intentaré. Si tiene más misterio que miedo, igual lo aguanto, Félix, ¿eh? ¿Por dónde empezamos entonces? ¿Dónde lo dejamos, fiscal? En los diferentes tipos de autopsia que hay, ¿no? ¿Me vas a permitir una pequeña sorpresa? Mira, tengo una amiga muy querida que para mí es una hermana que me confesó, perdóname que no te lo he dicho, Roberto, que su madre es oyente nuestra. Sí. Y que nos suele escuchar en la cama. Le quiero pegar un susto como la película. Vale. Se llama Elena Añez. Vale. Le quiero dedicar. Le dedicamos la autopsia. Sí, la autopsia. Y para que así, imaginaros que ahora está dando un respingo en la cama diciendo leñe, que están hablando de mí. Yo. Solamente sí, esa sería una opción. Otra sería que mañana, dentro de un ratito, se despertara y dijera: fíjate que me duermo todos los días con la radio puesta y no seré tonto a que me creí. He tenido la sensación de mezclado sueño y realidad. Y creía que me han estado nombrando en la radio, que eso también puede ser, ¿sabes? Dicho esto, y muchas gracias, chicos, si te parece empezamos con el tipo de autopsias que existen. Sí, por favor. Vale. A ver. Pues fijaros, existen dos tipos de autopsias, y pido perdón a los médicos forenses si digo cualquier barbaridad, que lo voy a decir con la mejor de las intenciones, que tengo muchos amigos médicos forenses. Por un lado, puede ser clínica, que son las que buscan la causa de la muerte en situaciones no violentas, y luego puede ser la médico-legal, que es la que nos interesa a nosotros aquí, sí, que o sea, es la que busca la causa y mecanismo, fijaros, causa y mecanismo, es decir, causa y procedimiento que ha causado la muerte,
en hechos o bien violentos o bien en hechos dudosos de criminalidad, a fin de determinar si la muerte ha sido o bien accidental, o bien homicida, o bien suicida. Claro, y entiendo que esta última, la autopsia médico-legal, es la que a nosotros nos conviene conocer, porque es la que sirve, ¿no?, en el proceso de la investigación, en el proceso judicial, etcétera. A ver, esto de la etiología médico-legal de una muerte, ¿qué significa? ¿Qué significa? Seguro, tradúcenos, por favor. Eso es, Félix. Estoy seguro que esto lo habéis escuchado un montón en series o en películas, ¿vale? En el fondo, esa expresión etiología médico-legal significa si la muerte se ha producido por causas naturales o violentas, ¿vale? Si se habla de una muerte natural, cuando, fijaros, cuando la causa de la muerte se debe a una enfermedad que no tiene su origen en un factor externo. Porque imagínate, imaginaros que yo sé, no voy a poner el ejemplo de siempre, que si no le siempre estoy matando a la misma persona. No, Jane Doe, que es una desconocida. Jane Doe, ¿vale? Imaginaros que yo sé que es una persona que tiene un corazón muy sensible, muy, muy sensible. Y lo que hago es yo provocar una serie de circunstancias para provocar un ataque al corazón. Entonces, si yo provoco un susto muy grande porque sé que tiene el corazón muy sensible, a ver, aquí la muerte puede ser, ¿es natural o no es natural? Claro. ¿Vale? Ya. O imaginaros un caso en sentido contrario. Lo que quiero que sepáis es que todos los ejemplos que pongamos hoy o la próxima semana, chicos, van a ser ejemplos de casos reales, ¿vale? Vale. Imaginemos que un caso real de una pelea entre dos personas, ¿vale? Donde resulta que una de las personas de la pelea de repente cae fulminada en el suelo y muere. Y en principio detienen a la persona con la que se ha peleado. Pero resulta que cuando se hace la autopsia, para que los oyentes empiecen a ver la gran importancia de las autopsias, se ve que no ha muerto por ningún golpe de la pelea, sino ha muerto porque tenía problemas cardíacos que a lo mejor la víctima desconocía, y la situación de estrés de la pelea le derivó en un ataque de corazón, en un ataque al corazón. ¿Ahí se le puede hacer responsable con el que se peleó de esa muerte? Claro. Esto es una duda que, a ver, nosotros aquí también manejamos esa duda muchas veces en el juego de los detectives, cuando hay algún caso en el que se ha asustado a propósito a la víctima porque se sabe que tiene debilidad del corazón y preguntan, ¿ha muerto de causa natural? Yo a partir de ahora le responderé, todavía no le hemos hecho la autopsia. Efectivamente, todavía no le hemos, fijaros, y os voy a poner un tercer caso real de hace poco tiempo, si me permite, Roberto. Claro. Mira, una mujer llama al 112. Era por la tarde. Lo hizo para alertar de que estaba teniendo problemas con su pareja con la que convivía. La siguiente llamada se produce dos horas después, donde la pareja, que es la que llama, dice que la mujer se ha encerrado con un cuchillo en una habitación. Llega la policía, los agentes entran en la casa y la mujer está muerta, con marcas de ahorcamiento y varios traumatismos de golpes en el cuerpo. Al hombre se lo llevan detenido esa misma tarde acusado de homicidio, pero resulta que esa detención por homicidio cambió después de que se practicara la autopsia a la muerte, porque el médico forense determina que la muerte de la señora era compatible con un suicidio por ahorcamiento y que las contusiones que padecía la mujer eran previas al fallecimiento. Lo que hace la policía en ese caso concreto, fijaros, es cambiar el título de imputación de esa persona detenida. Dejó de estar detenido por homicidio y sí por las lesiones que había causado a la mujer. Fijaros que en los tres casos que os he puesto, Roberto, la autopsia fue clave para desvelar cuál era la verdadera causa de la muerte de la persona fallecida. Claro, o sea que no sé si la ficción se toma muchas licencias, pero en lo que sí que convenimos es que la autopsia es fundamental. Porque ¿cuándo una muerte es violenta desde un punto de vista médico-legal? Pues mira, esta es una de las preguntas claves que me puedes hacer, Roberto. Y fijaros que una conclusión muy importante es que la valoración médico-legal de una muerte como homicida no significa que tenga que haber una persona condenada por asesinato. Me explico. Una muerte es violenta desde el punto de vista médico-legal cuando su origen está en un factor externo al individuo, externo, es decir, no se debe a una causa natural. Por tanto, para el médico forense, una muerte es violenta cuando
es accidental, por ejemplo, un atropello, cuando es suicida, porque también es intencional, aunque es provocado por la misma persona, u homicida, si el factor es intencional y provocado por otra persona. Pero fíjate, Roberto, hemos dicho, si es accidental, no hay responsabilidad de nadie, salvo si haya imprudencia. Si es suicida, obviamente, no hay responsabilidad de nadie. Pero si es homicida, el que el médico forense o los médicos forenses nos digan que la muerte es homicida, eso no quiere decir que la calificación legal pueda ser homicidio, puede ser asesinato, puede ser homicidio imprudente o puede ser homicidio y puede haber legítima defensa por parte del acusado. ¿Por qué? Porque esos son elementos objetivos y jurídicos que deben valorar las partes, los abogados, el fiscal, el juez, el jurado, ¿vale? Y no el médico forense. Ya. Entonces, a ver, no hay una proporcionalidad, quiero decir, no hay una proporcionalidad directa entre procedimientos penales y tantos delitos se hayan podido atribuir a esos procedimientos penales, sea uno o dos por delito, lo que sea, sino que hay muchas más autopsias, entonces. Efectivamente. Vale. Otro de los mensajes que tenemos que mandar es ese. En una sociedad moderna y avanzada como la nuestra, va a haber muchas más autopsias. Por eso era interesante compararlo con lo que vimos la semana pasada, ese ejercicio tan bonito de repasar la historia, donde veíamos que solo se hacían a las personas poderosas y si pagabas. Ahora no. Si hay una muerte accidental, se va a investigar. Si hay una muerte aparentemente suicida, se va a investigar, porque lo que no puede pasar es que pase por suicidio lo que a lo mejor es un suicidio disfrazado de un asesinato. Claro, no sé si después me lo ibas a contar, si estaba previsto, pero como es que me viene ahora al pelo el par de preguntas que me ha dejado aquí, claro que sí. Para ti, Mara Torres. Entonces, ¿en todos los casos de oficio se hace la autopsia? ¿Lo tienen que pedir las partes o quién lo pide esto? No. En un supuesto de muerte presuntamente violenta, se hace de oficio. De oficio. Y mientras tanto, desgraciadamente, la familia no puede tener el cadáver de la víctima. Ya. ¿Lo paga alguien o lo paga la Administración de Justicia? Lo paga la Administración de Justicia. Perfecto, perfecto. Pues nada, ya estas las dos preguntas. Si no está despierta todavía Mara Torres, pues mañana se lo cuento. En persona o quizá lo oye en el podcast. ¿Dónde te he interrumpido? Perdona, Félix. Pues estábamos repasando que tú me has hecho muy, muy buena pregunta, esa de que hay más autopsias... Claro, que procedimientos penales por delito, ¿no? Y la filosofía es esta, Roberto. En caso de duda, hay que investigar, porque es un fracaso colectivo que se nos cuele como muerte natural lo que no lo es, ¿vale? Lo que no lo es. Caso real. Hemos tenido el caso real de un señor que se pelea con otro, le asfixia. Son dos señores que conviven en la misma casa, prepara el escenario para presentarlo como un suicidio. Pone pastillas por la cocina, las distribuye, pone una nota que finge un suicidio, ¿vale? Llama al 112, el 112 va por allí, pues imaginaros aquí la importancia que tiene la autopsia. Claro, claro, claro. Yo creo que vamos a tener que continuar diseccionando, bisturí en mano y escuchando atentamente. Hoy también nos habíamos traído los guantes y todo, habíamos venido pertrechados aquí para seguir diseccionando y aprendiendo mucho de las autopsias ya la próxima semana. Pero nada, en el minutito que me queda, lo digo como también deberes, porque sé que esto no me lo puede responder en un minuto, pero al presentarte como tu nueva responsabilidad como vicepresidente y portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, aquí Edgarita, que por mucho que diga después es un tímido, dice: yo lo que no he entendido nunca es por qué en el Poder Judicial hay magistrados conservadores y progresistas, fiscales conservadores y progresistas, que... Al menos, Edgar, dilo tú, como ciudadano, nos llega la idea de que no hay la ecuanimidad esa que se le supone, el equilibrio que tiene, claro, que tener parece, siempre la balanza de la justicia. Parece que le quita un poco de justicia, sobre todo sobre el papel, ¿eh? No vaya, sé, vaya pregunta, vaya... ¿eh? Vaya pregunta, señor fiscal. Vale, tenemos debate para la semana que viene. Sí, ¿qué os parece, chicos? Hombre, por supuesto. Seguimos con la autopsia y seguiremos... practicándole también la autopsia. Este es un buen debate, es un debate de... chulísimo, bueno, chulísimo. Bueno, que da para muchos programas también. Félix Martín, fiscal, amigo, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos, chicos. Hasta luego, chao. Buenos días. Chao. Adiós. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.